2019 a la señora Miriam del Socorro Prado Carrasco. Luego de casi 9 días de escrutinio, se confirmó que la alcaldía de Ocaña para el periodo 2016-2019 tendrá al frente a una mujer. Miriam Prado Carrascal recibió el pasado lunes hacia el mediodía la credencial de parte de la Registraduría Municipal. Las jornadas fueron intensas desde que culminaron las votaciones el 25 de octubre. En aras de mostrar la claridad, la transparencia y la decisión del pueblo de Ocaña que fue tomada hace 8 días, el 25 de octubre en las urnas, quisimos darle todas las garantías al candidato perdedor para que examinara y estuviera presente en este proceso de reconteo de votos, en este escrutinio. Yo creo que los jueces de nuestra República y de Ocaña en especial brindaron todas las garantías para poder demostrar que el proceso fue lo más transparente y lo más limpio y honesto posible. Hoy estamos ratificando la decisión del pueblo de Ocaña que el domingo nos dio en las urnas la oportunidad de tener por primera vez una mujer alcaldesa en la ciudad de Ocaña. El proceso de escrutinio no dejó cambios sustanciales, pues la diferencia con el candidato con el que se registró la histórica puja fue de 150 votos frente a los 173 que se manejaron al término de las votaciones. No había vuelta atrás porque yo estoy segura y confío y garantizo el trabajo que hicieron los jurados el domingo en los puestos de elección. Para ningún momento yo dudé de ese resultado, igual así hubiera sido por un voto que yo hubiera ganado. Yo sabía que ellos hicieron su trabajo muy bien hecho, pero igual pues el candidato no se sintió satisfecho con esa votación y los contamos, la verdad, se les dieron las garantías a ellos que revisaran las mesas que querían revisar, donde habían inconsistencias y donde no habían inconsistencias también se les garantizó para que ellos pudieran certificar que esa votación que nosotros obtuvimos el domingo es la misma que hoy estamos demostrando que el pueblo decidió votar a que Miriam Prado fuera la alcaldesa de Ocaña. Mil gracias por ese acompañamiento, por esa solidaridad que han demostrado ustedes con este equipo. Esto es de todos. La alcaldesa electa fue constante en el proceso de escrutinio con el fin de proteger sus votos y dar transparencia al proceso que al final le ratificó la entrada al Palacio Municipal. Y empezaremos con ese proceso de empalme para recibir la administración saliente y garantizar que lo que nosotros vamos a desarrollar en los 4 años sea lo mejor, darle continuidad a aquellas obras que se han hecho bien, que se han trabajado de la mejor manera y lógicamente a desarrollar el programa de gobierno que se convertirá a partir de este mismo mes en el plan de desarrollo que vamos a tener los ocañeros para el próximo periodo 2016-2019. Al término del escrutinio también recibieron la credencial los 15 concejales que para ese mismo periodo tendrán asiento en la Corporación Edilicia.